Bienvenidos a este espacio de La Nación Live. Ya desde la redacción del diario La Nación nos encontramos en este pequeño espacio que es transmitido a través de nuestras redes sociales y ya les doy la cordial bienvenida al espacio donde vamos a estar recibiendo a nada más y nada menos que a la Miss Teen Internacional 2021, que en esta oportunidad es una paraguaya de 17 años que logró la corona en Perú. Ella es Kaya Sibyls Dyer, así que ya le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, hola. Kaya, ¿cómo estás? Buenas tardes, Saru, gracias por tenerme acá en este espacio. Buenas tardes a la audiencia también que nos está viendo. Un gusto realmente, la corona que ya estás teniendo ya también puesta ahora, que hace una semana nada más, el 30 de septiembre fuiste coronada en Perú. Contanos, Kaya, ¿cómo se dio esa premiación y la preparación previa que también tuviste ya desde tan joven también, porque tenés 17 años? Así es. Bueno, este fue mi primer certamen, así que fue mi primera experiencia. No tuve una experiencia nacional, ya que fui designada para la corona por temas de pandemia. No se pudo hacer un concurso acá en Paraguay. Sí. Entonces fue una designación y trabajamos varios meses en mi preparación. Hice clases de pasarela con Paula Germán en PH Management, clases de estilismo con Guillermo Ojeda, tuve también clases de oratoria, clases de automaquillaje y de peinado, entre otras cosas, todos para prepararme para ir a presentar a Paraguay ante el mundo. Y te esperaste esta, todas aspiran, todas sueñan también y consideran, pero de ahí a que sea real, ¿cómo tomaste ese momento exacto en donde realmente te dan la corona y te nombran, verdad? Todas fuimos con esa intención, con la intención de ir tras la corona, y yo di lo mejor de mí y fue una grata sorpresa de verdad tener la corona. En ese momento no sabía qué sentir, estaba que explotaba de la emoción. Hay una foto mía con cara de, porque no podía creer que dijeron claro. El nombre de mi país. Fue algo alucinante, en serio. Claro, y tu mamá también, que es Karina Dyer, que es también una conocida empresaria también de Paraguay, que también te acompañó en todo este tiempo con la que estuvimos también en contacto también para lograr también esto, ¿verdad? ¿Cómo ella sobrellevó contigo, te acompañó en todo este proceso? Así es. Mi mamá es muy conocida por ser empresaria, pero no muchos conocen su faceta de manager. Es una manager genial, está detrás de todas, justamente está acá ahora. Está siempre conmigo y fue la que más gritó entre ella y Pau, mi directora, Pau Germán. Estaban entre dos, pero gritaban como 4,000. Fue muy, muy icónico tenerla a ella en una faceta diferente que no es su típica zona de confort. Pero le sale tan natural porque es una persona muy, en inglés decimos supportive, me apoya muchísimo en todos mis sueños y más en esto que nos reúne. ¿Y desde cuándo vos aspiraste a involucrarte en todo lo que tenga que ver con el concurso de belleza también desde pequeña? ¿Cómo aspiraste a esto? Fue un sueño, estás diciendo, pero ¿cómo empezó? Siempre fui modelo desde los 14 años. ¿Sí? Estoy trabajando en la alta costura. Wow. Y desde chiquita, siempre quisimos ser princesas. Y ser reina de belleza es algo así como ser princesa, pero real. Es algo increíble, porque no solamente tenés que ser una modelo, también tienes que ser un modelo de persona. Sí. Entonces, requiere mucho de tu propia personalidad, no es como la moda. Eso siempre estábamos hablando con Pau, que en moda es solamente mostrar la ropa, pero ser una reina de belleza, ser una Miss, es también mostrarte a vos, mostrar cómo sos como persona, qué es lo que te gusta, qué te impulsa, qué es lo que querés presentar de tu país y como reina internacional. Así que cuando me di cuenta que un certamen de belleza no era solamente ser linda, es ser auténtica, es ser una líder, dije, me gusta este desafío y quiero animarme a intentar. Y de primera le pegamos, como dicen. Así que claro, estoy claro. Más que honrada. Y Kaya, contame un poco, vos estás estudiando, estás en el colegio, aspiras a otro tipo de carrera, o ¿qué pensás a partir de ahora con esta corona? ¿Cambió un poco tu proyección del futuro?
Bueno, mi proyección del futuro como modelo, sí un poquito, pero como estudiante, yo estaba estudiando en un colegio americano, en el Panamericano de Luque. Terminé en Sí. junio por el sistema. En Estados Unidos se termina en junio. Entonces ahí terminé en junio las clases y tuve full preparación. Ahí más que nada empecé a prepararme fuerte para el certamen, porque tenía más tiempo libre y ahora empecé con las aplicaciones a universidades en Estados Unidos, porque allá quiero estudiar. Mi plan es estudiar relaciones internacionales, así que esto de ser reina es como una práctica para mi carrera, que puedo ser embajadora de mi país. Claro. Entonces me encanta también por ese lado. Y en el concurso estás diciendo que también hay que ser un poco imagen de lo que es tu país, en este caso Paraguay. ¿Cómo trataste de transmitir lo que es el país? Ya en contacto con las demás chicas, me imagino que de todas las nacionalidades y de todas las culturas y de todo tipo de personas, ¿verdad? ¿Cómo trataste de encarar y llevar también en alto ese nombre? Porque generalmente en estos concursos internacionales, una vez más Paraguay que no lleva tanto el nombre personal, sino más bien el país, ¿verdad? Claro, sí. Al principio era muy raro porque todo el mundo decía Paraguay y yo tenía que aceptar que era yo, pero después con orgullo portaba ese nombre y de inmediato me daba la vuelta. Entonces es muy loco ese cambio, pero sí. En los buses siempre compartíamos mucho tiempo con las chicas por las distancias son bastante largas ahí en Cusco, Ahí se coló un sobre poco. todo. Vamos a esperar que Hola. se trate de conectar de vuelta. Ahí estás, Kaya. Ahí te escucho de vuelta. Sí, Okay. Bueno, dime estás. en qué me escuchaste, último. Que estabas compartiendo con las chicas en los buses o de repente en las otras actividades que realizabas con ellas. Sí, porque las distancias son largas, entonces teníamos mucho tiempo de compartir. Y ahí les contaba muchas cosas sobre las culturas. Había una chica que le interesaba mucho saber sobre las historias de terror, entonces yo le contaba de los mitos paraguayos, de los mitos y leyendas. Su favorito era el bombero. Ella decía, ¿qué pasa si el bombero viene a Perú? Y nos reímos con eso. También llevé recuerditos, llevé unas pantallitas, les expliqué que eso era algo muy tradicional en Paraguay para hacer el asado, que comemos clásicos los domingos, solemos comer asado. Entonces les conté también eso. En todos lados encontraba un poquito de mi hogar, también en Perú, con la gente, la comida deliciosa. Ahí les contaba también sobre mi propia cultura. Y en todo momento compartíamos con las chicas sobre nuestros países y fue un verdadero honor ser la embajadora de mi país ahí. Y las chicas, ¿de qué edad, de qué rango de edad son las que participaron en el certamen? Teniendo en cuenta que es Miss Teen, ¿desde cuándo, desde qué edad están habilitadas? Las Miss Teen Models se eligen desde los 14 hasta los 19. Después de 19 para arriba ya es para certámenes más grandes. Y justamente teníamos la menor que era de Uruguay con 14 años y la mayor de Nicaragua con 19. ¿Y qué implica ser a partir de ahora Miss Teen Internacional? Representando a Paraguay por un lado, pero también llevando esta corona, ¿qué actividades más estarías realizando ya como Miss a partir de ahora? Bueno, Como tenemos hablas las que no actividades. es solamente belleza, ¿cómo también vas a encarar todo ese tipo de actividades? Claro, como es Miss Teen Model, tenemos las dos áreas que son de Miss y de modelo, que aunque mucha Sí. gente no crea, sí son cosas diferentes y yo me pude dar cuenta ahora en este certamen, porque yo antes no creía que eran tan diferentes, pero sí lo son. Entonces, como Miss, voy a estar haciendo entrevistas, como ahora, comentando un poco más de lo que fue el certamen, hablando de mi país, hablando de cómo es la experiencia de un certamen de belleza, que fue mi primera, pero fue una experiencia única. También Sí. haciendo obras sociales, humanitarias, por un lado, y como modelo, seguir trabajando en campañas, producciones. Estoy invitada, están los planes, estamos proyectando ir al Perú Fashion Week, al Fashion Week vamos a ir en Perú, a finales de año parece. Así que si eso se da, también esa es un rol como Miss, va a ser mi primera aparición como Miss, porque es exportando la moda de mi país a otros lados. Claro, ahí se volvió a cortar. Ahí estás de nuevo. Y Kaya, por otra parte, la Entonces, preparación me venís diciendo que desde junio, luego de terminar el colegio, ya venías haciendo. Y todo lo que tenga que ver con la inversión también de esto, imagino que también fue una alta inversión también que llevaron adelante. ¿Cómo lograron sostener eso y a través de quiénes o fue netamente personal? ¿Cómo se encaró también eso?
Bueno, gracias a Dios mi mamá me pudo ayudar mucho con ese tema, pero Sí. también conseguimos algunos sponsors, por ejemplo, los outfits casuales fueron de Nice, me prestaron todo, los zapatos fueron de Checonelo, María Sonia es la responsable del gran vestido rojo que apareció en todos lados, Sí. fue divino, bueno, eso fue gracias a ella. Mucha gente se prestó, mucha gente me dio la mano, no solamente con cosas materiales, también con su aliento, sus palabras, y todo eso suma. Todo, todo lo que Ay. hicieron por mí, voy a estar eternamente agradecida, porque todo sumó. Claro, y importante también lo que decís, que llevabas también en un vestido de una diseñadora paraguaya, y todo eso también implica el hecho de que participes en un certamen así y que también mueva la industria de la moda en Paraguay, ¿verdad? Que también me imagino que Claro. también estará dentro de tu agenda, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir apoyando a diseñadores locales. Yo le expliqué a todo el mundo qué era Ñandutí, de dónde venía, que la parte de arriba de mi vestido era puramente Ñandutí, hecho por Sí. artesanas, mi traje alegórico también. Y todo eso, dar también pie, yo como modelo, dar pie a lucir prendas nacionales como Nice, que la fábrica, yo visité la fábrica de Nice muchas veces. Es una fábrica que proporciona trabajo a muchas mujeres, madres de familia, y todas esas cosas también fui contando en el backstage Claro. del certamen, claro, pero también voy a estar haciendo eso en vivo, como ahora. Claro, quiero mostrar nomás acá la foto del evento también que se llevó a cabo, ¿verdad? Que esto fue, me imagino, ya también ya en la previa y también el vestido rojo que tenía, ¿verdad? Que también desde la Nación estuvimos sacando todas las noticias relevantes que se dieron, ¿verdad? Y también sacamos una noticia que tu mamá también se emocionaba porque también era, en parte, me imagino que varias madres también estaban presentes ahí y era también como la mamá de Paraguay, según un titular que también sacamos Sí. en la Nación. Todas éramos por nuestro país y las mamás también eran mamás de Paraguay. Entonces quedó Claro. con eso y ella estaba muy, muy encantada con ese título. Porque suelo ser yo la que le acompaña a ella en todas sus entrevistas. Suelo ser yo la que la acompaña a ella en sus reuniones de trabajo. Yo soy la Claro. hija de Karina Dar siempre y ahora ella está feliz de que por fin ella es mamá de Paraguay y puede enorgullecerse mucho más de su hija. Claro. Y Kaya, ya para cerrar, un mensaje que quieras dar también para las personas, para las mujeres, para las jovencitas, para las adolescentes también, como imagen juvenil y también como una figura femenina también que se lanza dentro de este mundo, ¿verdad? Que se animen, que se animen. Si quieren ser modelos, que sean, porque modelo no es solamente una chica linda, una chica alta, una chica flaca. La definición de modelo cambió mucho en estos últimos tiempos y también la definición de mí. Así que si alguien tiene un sueño de ir tras el mundo de la moda, el mundo de los certámenes de belleza, que lo haga. Que hagan todo lo que les guste, todo lo que pueden soñar, porque si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Así como ven. Claro. Gracias por unirse a todas. Que sigan por sus sueños. Muchísimas gracias, Kaya. Un gusto. Ya no te robo más tiempo. Me imagino que vas a tener muchísimas más actividades. Y también le envío un saludo a tu mamá porque se prestó también y nos facilitó que podamos tenerte en este pequeño espacio también para las redes sociales. Le voy a decir muchas gracias a vos por tenerme y por darme el espacio. Un gusto. Así que ya despedimos a Kaya Civils Dyer, que es la Miss Internacional Paraguay. En esta oportunidad estuvo ya representando a Paraguay en el certamen en Perú, ¿verdad? Que se dio el 30 de septiembre. Y ya para cerrar, les invito a que puedan dar una mirada a la página digital de lanación.com.py, en donde tenemos la portada principal, que es del área política. Calle denuncia a traidores del Partido Colorado. El senador Juan Carlos Galaverna calificó de artero y repugnante el accionar de quienes trabajan en contra de la Asociación Nacional Republicana. Así que este es el material que tenemos como portada principal y les invito a que puedan dar una mirada a lanación.com.py. Esto fue todo y yo ya me despido. Muchas gracias. Hasta luego.